Doctor Juan Pablo Frolic, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo bien? Muy bien. Bueno, primero un tema que, en el cual usted viene trabajando desde hace años, inclusive cuando estaba propiamente en el Ejecutivo, antes de ser concejal, que tiene que ver con las escrituras, un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en terrenos, en viviendas fabricadas, prefabricadas de ladrillo, un montón de viviendas que no tenían la escritura y en los cuales ustedes estuvieron trabajando. Barrios completos. Barrios completos. Sí, es verdad. Sí, nosotros empezamos a trabajar en el año 2004, cuando yo era secretario legal y técnico, a partir de demandas de la propia gente. Nosotros en aquel momento, con la oficina de mediación y de información al consumidor, sobre todo, íbamos a atender a distintos barrios, principalmente en los centros comunitarios de Las Tunitas, de Movediza, a Selveti y donde funcionaba la parroquia de San Cayetano, donde nos encontramos con que poco era lo que había de demanda de mediación, sí, mucha demanda, sobre todo de las amas de casa, mujeres. En un 90% las que más se preocupaban en los problemas que tenían con la regularización de su vivienda, muchas veces con algún desconocimiento de si el boleto de compraventa era suficiente para asegurar su casa. Y bueno, de ahí recibimos esa demanda y nos pusimos en contacto con la Escribanía General de Gobierno. Ahí firmamos el convenio para hacer lo que es escrituración social gratuita, que es una ley, la 10.830, que ya existía desde antes, pero el municipio de Tandil no la aplicaba. Empezamos a aplicar esa ley, que es para aquella gente que no tiene capacidad económica como para afrontar los gastos de un escribano particular y que en tanto en cuanto eso sea declarado de interés social, porque es una vivienda única y no supera determinado valor de evaluación fiscal, se hace el trámite a través de la Municipalidad de Tandil y la Escribanía General de Gobierno. Ya en el año 2005 advertimos que no se podía hacer ese tipo de escrituración en los barrios porque también empezó la demanda de escrituración de unidades habitacionales de distintos barrios que habían sido construidos o financiados por el Instituto de la Vivienda. Y ahí, a través de contactos que fuimos estableciendo con el Instituto de la Vivienda, empezamos a tramitar y a gestionar para regularizar esa situación que era de más de 32 barrios en la ciudad de Tandil, construidos hacía 40 años, y que empezamos a trabajar. Y bueno, recién en el año 2010 se pudo avanzar en este aspecto a partir del dictado de un decreto de la gobernación que permitió no solo a Tandil, sino a toda la provincia de Buenos Aires comenzar a regularizar 200.000 unidades habitacionales que había en la provincia de Buenos Aires en las mismas condiciones que estaban esas 1.600, 1.700 de la ciudad de Tandil. Por supuesto que nos encontramos ahí con distintas situaciones porque la totalidad casi de los barrios, te diría el 98%, no tenían ni siquiera hecho los planos de agrimensura. Había muchos de esos barrios que ni siquiera el título de propiedad estaba a nombre de la municipalidad o a nombre de el Instituto de la Vivienda. Hubo barrios como por ejemplo el Malvinas Argentinas, que el título de propiedad estaba a nombre de la provincia, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, el barrio Sierra Sud, que son 36 viviendas atrás del barrio Arcoíris, que estaba a nombre de un particular, el barrio Pro Casa 3 y Pro Casa 4, que era donde funcionaban las pollerías de Abraham, había sido producto de una ordenanza de expropiación y después de una compra a raíz de esa ordenanza de expropiación en el gobierno de Gino Pisorno, que todavía estaba a nombre de Abraham, porque nunca se había hecho el proceso de escrituración a favor del municipio de Tandil, si bien se habían pagado todas las cuotas pactadas. Bueno, hubo que primero incorporar
esos inmuebles al Estado municipal, lo cual llevaba algún plazo un trámite adicional. Después, hacer los planos de subdivisión a través de un plano de agrimensor. Después, una vez hecho el plano del agrimensor, generadas las parcelas en el registro de la propiedad, todo un procedimiento que estableció ese decreto del año 2010, donde se prevé la realización de un censo, la publicación de edictos para no afectar derechos de terceros, y finalmente, a través de una resolución del Instituto de la Vivienda que designa quién es el adjudicatario de cada una de las viviendas, el trámite final, que es la escritura en la Escribanía General de Gobierno. O sea que, para hablar de escritura, primero teníamos todo un trámite que llevó unos cuantos años. Así que, bueno, en toda esa gestión estuvimos siempre desde la municipalidad detrás de los organismos provinciales. Muchas veces esto requería no solo la intervención del Instituto de la Vivienda y de la Escribanía General de Gobierno, sino de dictámenes que siempre hace la provincia a través de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría y la Fiscalía de Estado. Finalmente, hace aproximadamente 3 años, empezamos en el trámite final de la escrituración propiamente dicha y hemos avanzado y estamos ya prácticamente finalizando con todo el proceso de escrituración. La semana pasada hicimos entrega de escrituras. Cantidad importante. Entregamos, creo que la última del barrio Atepam. Uh-huh. Entregamos viviendas. Escrituras de las viviendas, barrio Malvinas Argentinas, una mujer que por su estado físico no podía subir las escaleras para el primer piso donde se hacía la entrega en el Salón Blanco. ¿Malvinas? Malvinas arriba, ¿no? Argentinas es el barrio que está. Fonavi 88 Viviendas se le llama, o sea, siempre la denominación, incluso hasta no nos poníamos de acuerdo para detectar los barrios que nos faltaban escriturar. El Instituto de la Vivienda tenía una denominación y nosotros teníamos otra denominación. En Tandil lo conocemos como Malvinas Argentina y ellos le denominan Fonavi 88 Viviendas. Es el barrio que está sobre Buzón, 25 de Mayo y algunas cortadas entre medio. Bien, perfecto. Esta mujer nos contaba, justo el día que hacíamos entrega de la vivienda, hacía 39 años que ella había logrado ingresar a la casa y comenzar a habitarla. Doctor Frolic, ¿cuál es la situación en lo que son las localidades del partido de Tandil? Me refiero a Vela, Garrey, en alguna localidad rural que sabemos que también tienen algún tipo de desprolijidad, por así decirlo, con los papeles. En la misma situación que las que estaban las de Tandil. Se hicieron los planos de agrimensura en Vela y en Garday. Hay distintos planes en distintas etapas. Se está ahora en la última etapa de escrituración. Ya está terminado todos los planos de agrimensura y en este momento se está escriturando. De hecho, algunos ya escrituraron. Está el doctor Juan Pablo Frolic con nosotros. Bueno, se entregaron las escrituras a 147 familias. ¿Sigue esto? Usted dice están en la última etapa, pero hay todavía trabajo que hacer. Sí, porque están los remanentes. Cuando se hace el censo, en muchas ocasiones no se encuentra a la gente que está viviendo en los lugares. Y bueno, ahí se desdoblan los expedientes. Correcto. Entonces un expediente con todos los que están ausentes queda pendiente y al año se vuelve a retomar con un nuevo censo y entonces esto le da una continuidad. Por supuesto que ya queda muy poco y bueno, ayer atendí a una persona del barrio UOM. El barrio UOM es... ellos le denominan plan 256 viviendas, es 139 viviendas en el 17 de agosto y las demás en el barrio UOM que está en Villagaucho. Una persona del barrio UOM que inició su trámite y está tratando de hacerlo desde el año... ella había iniciado su trámite en el año 2005, porque en ese caso sí ya había plano de agrimensura y se habían iniciado los trámites, no escritura, tiene un número de expediente,
ingresamos al sistema del Instituto de la Vivienda y vemos que el expediente está archivado, así que próximo viaje de Juan Pablo al Instituto de la Vivienda será averiguar por qué ese expediente fue al archivo y no se continuó con el proceso de escrituración que esta mujer está esperando y que la última gestión la había realizado hace aproximadamente 2 años, le dijeron que estaba en trámite, pero bueno, el expediente concretamente en el sistema de la página web del Instituto de la Vivienda aparece archivado. No sé si queda sobre este tema algo, si no pasamos a otro tema. Y no, me gustaría después hablar un poquito sobre la parte política, pero seguramente en el otro bloque vamos a tener bastante tiempo para hablar de eso. Estamos en la campaña. ¿Les gusta más eso? No, más no. Esto que te voy a preguntar también me gusta. Hablamos hace un ratito con Facundo Llano y nos decía, se deberían haber recibido para el fondo, el PAN-PAN, el famoso PAN-PAN, dice, se deberían haber recibido ahora más de 22 millones y se han aplicado solo 1.200.000 pesos para ese fondo. Ellos lo que reclaman es que se, digamos, atento a estos números, debería ampliarse la cantidad de beneficiarios del programa del transporte público de pasajeros. ¿Es verdad? ¿Son ciertos estos números? No conozco exactamente los números, lo que sí recuerdo muy concretamente que José Luis Lavaroli, que era el miembro informante de nuestro bloque cuando se trató este proyecto, se puso determinada cantidad de beneficiarios y ya se previó que si los fondos alcanzaban existía la posibilidad de ampliarlos, o sea que sí, posiblemente va a tener que haber alguna ampliación si es que los fondos alcanzan. Y una tercera parte de la biblioteca, en este caso lo que sería la Cámara del Transporte, que dice, se partió de un error, estos fondos tendrían que haber venido directamente a las empresas. Bueno, es una cuestión de interpretación. Hablamos sí de las elecciones, pero aprovecho dos o tres temitas que van surgiendo. Dice, ya que está el doctor Frolic, estaría bien que explique cómo es el tema de los terrenos que se están loteando en Villa del Lago. No sé si esto pasa o no por el Consejo Deliberante. Dice, se queman terrenos y se comienzan construcciones como si nada. Nadie controla dichas construcciones, a quién pertenecen esas tierras, dónde están las escrituras correspondientes. Esto es Villa del Lago. No sé si algo de esto ha pasado por el Consejo. Si ha pasado por el Consejo, Juan Pablo puede saberlo, si no, no. No ha pasado por el Consejo, sí conozco algo del tema por haberme interiorizado. Eso fue loteado, creo que en la década del 50, del 60, por una empresa que llamaba Tandil Inversora, que era de los mismos integrantes del componente societario que Tandil y ASRL, que tenía hecho el loteo en Villa, de Villa Cordovita, que estaba acá a la vuelta, Chacabuco y San Martín. Sí. Correcto. Se hizo el loteo, después la empresa quebró, la mayoría de esos lotes estaban vendidos, la quiebra tramita en un juzgado de Azul, por supuesto tiene un juez, tiene un síndico, la gente que tiene los boletos de compraventa de esos lotes se presenta en el juzgado y se acredita que tiene fecha cierta y verosimilitud el boleto de compraventa más las libretas de pago de las cuotas. Obtiene la escrituración a través del juez, porque como la empresa está quebrada, no tiene ninguno de sus integrantes o miembros societarios activos, el juzgado a través del síndico le firma la escritura y por supuesto que esas personas son legítimas propietarias a partir de la decisión de un juez de un lote en Villa del Lago. Algunos de ellos supongo que serán los que están construyendo, la Dirección de Obras Privadas a través de dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, por supuesto que tiene que hacer todos los controles, como cualquier obra privada que existe en el partido de Tandil, y lógicamente si el municipio pretende no dejar construir en alguno de los lotes esos, debería proceder vía expropiación, para lo cual debería pagarle a quien es legítimo propietario la indemnización correspondiente que prevé la ley de expropiación. Por favor, que sigan los trámites. Soy una de las personas que espero la escritura. Soy de las 16 casas de la calle Darragueira, dice. Gracias, Doc. La Darragueira, tengo entendido que son 12, está ahí Mónica, que es una de las empleadas del Consejo Deliberante, seguimos atentamente ese tema, creo que estamos para que en cualquier momento poder hacer entrega de esa escritura. Muy bien.
A Juan Pablo Frolich, esto no depende de ellos, pero por ahí tiene alguna información también, dice, si sabe cuándo entregan las viviendas del barrio Procrear que fueron sorteadas. No pasa esto por el Consejo, pero no sé si tiene alguna información. No, se entregaron 50 hace aproximadamente 15 días y quedan unas 28 que también estaban en proceso de análisis las carpetas en el banco hipotecario. Se supone que no llevará más de 1 o 2 meses terminar de hacer el análisis de esas carpetas para poder ser entregadas. Bien. Seguimos charlando en el próximo bloque, hablamos así algunas cuestiones de la campaña, de lo político, elecciones, Muy están bien. Caminando mucho, ¿estás más flaco, Juan Pablo? Estoy caminando porque la diabetes no está bien. Ah, mira, ah, sí, pero además de la campaña. Ah, no, yo preguntaba por la campaña, no, las dos cosas. El doctor Juan Pablo Frolich está con nosotros, quien es presidente del Consejo Deliberante y candidato en primer término a concejal por la lista que lidera el doctor Miguel Ángel Lungui. Sandro Sanitarios, venta de sanitarios, caños de cloaca, agua, gas y todos los repuestos. Atendido por su propio dueño, por Sandro Sanitario, por Sandro Porta, en realidad. Tu concejal en primer término junto con el intendente doctor Lungui. Y por la reelección, ya estamos en campaña, último tramo, estamos a 15 días, menos, un poquitito más, ahí nomás. ¿Cómo viene esta campaña, doctor? Caminando la calle. Bien, caminando la calle, como decís vos, nosotros hemos establecido un cronograma de salidas donde vamos al encuentro con el vecino, a escuchar, a poder recibir inquietudes de cada uno de los vecinos. Y bueno, nos juntamos todos en un lugar, de ahí nos repartimos las calles a recorrer. El intendente con alguno de sus colaboradores o los primeros candidatos hacemos determinada recorrida, vamos parando, hablando con cada uno de los vecinos, entrando a los negocios, entrando a distintos lugares. Por supuesto que la gente se acerca cuando lo ve caminando, hace distintos planteos, manifiesta su apoyo. Siempre somos muy bien recibidos. Si eso lo tomamos como una encuesta, calculo que le debe pasar a todos los candidatos, ganamos con el 100%, pero sabemos que no es así. La gente nos recibe muy bien, nos trata muy bien lo seguimos haciendo porque creo que es necesario este contacto. Quiero aclarar también, el intendente lo hace durante los periodos que no son electorales también. Bien, ya que sacó el tema datos aquí a relucir, básicamente, ¿qué datos están manejando, qué arrastre están observando en la calle para, la fórmula opositora? No tenemos datos concretos, sí tenemos la percepción de que nosotros en la ciudad de Tandil vamos a ganar. Hablo yo de datos entonces. A ver. Desde 4 puntos de diferencia hasta 9-10... hay un amplio abanico, depende a quién le preguntes. Un 100% sería eso. Claro. De 4 a 10. Entre 4 puntos de diferencia con Iparraguirre hasta 9, 10 de diferencia, depende a quién consultes. Están. Ahora, tomemos la versión más optimista a favor del intendente. No recuerdo otra elección cercana que el candidato que le sigue hubiera estado tan cerca. No en la suma de votos individuales, si vos sumás los votos de el kirchnerismo en el año 2015, la elección para intendente, más lo que era Patria Grande con Juan Arrizabalaga, más lo que era el movimiento Evita con Néstor Auza en ese momento, y todos los que en este momento están juntos en la lista del kirchnerismo, es más o menos la misma cantidad de votos y es la misma diferencia que hay respecto a la lista nuestra. ¿No creen que ahora, el opositor está más cerca que en anteriores elecciones? Sí, porque sí, está más cerca, pero creo que no va a alcanzar y que vamos a ganar nosotros. ¿Cuánto influye lo nacional? Influye, obviamente que siempre en una elección de estas características la gente mira mucho la boleta del candidato a presidente, la boleta del candidato a gobernador, pero bueno, nosotros ya estamos un poco acostumbrados a que hemos tenido listas a nivel nacional donde nuestro candidato sacaba menos del 20%, con lo cual
En esta oportunidad creo que estamos un poco mejor. No nos olvidemos que Macri, Vidal y Lunghi, o el espacio, ganamos en las PASO. Pero también arrastra, digamos, arrastra mucho el sector opositor. Sí, si se vuelve a repetir la elección de las PASO a nivel provincial o nacional, que no fue lo que se dio en Tandil. En Tandil, vuelvo a reiterar, si bien por un solo punto, lista nacional de Macri ganó sobre la lista de Fernández. ¿La estrategia para la campaña es boleta completa? Sí, por supuesto. ¿No salen a repartir tijeras? No. No. ¿Nunca lo hicieron? No. Por lo pronto... Pero por supuesto que hay gente que vos te cruzás en la calle y te dicen, mira, yo quiero votar a fulanito de tal a nivel presidencial, me das una boleta porque la voy a cortar, y se la das. La que elige es la gente, no nosotros. Y por supuesto que si hay alguien que tiene la voluntad de votar a un color político en el orden nacional, a otro en el provincial y a otro en el local, no hay ningún problema de que así lo haga, porque no pueden renegar el corte de boletas cuando, bueno, Lunghi ha sido intendente gracias al corte de boletas. Pero porque lo elige así la ciudadanía. Es una opción que tiene la ciudadanía. Juan Pablo, ¿cómo quedó la relación con Nicolini y su equipo después de las PASO hacia adentro? Bien, estuvimos comiendo un asado antes de ayer en el comité con Marcos, con Tati Lustó, con algunos otros integrantes, algunos chicos de la juventud. Uh-huh. ¿Y hacia afuera en la calle, en la campaña, están trabajando? Marcos con el intendente? Sí, sale Marcos y sale principalmente Juana Echazarreta, que es nuestra candidata, en cuarto término, porque integra la lista a partir de lo que fue el resultado de las PASO. ¿Se limaron las asperezas o algo quedó? Yo creo que se limaron las asperezas. Hubo sí durante el periodo de campaña, y es lógico que así sea, diferencias que por supuesto las teníamos y las teníamos que mostrar ante la sociedad para que pueda distinguir por qué votar a uno y por qué votar a otro. ¿El PRO interviene en la campaña? El PRO interviene en la campaña, sí, interviene principalmente Sofía López de Armentia, es nuestra sexta candidata a concejal, interviene Patricia Rizardi, Pablo Díaz Cinero, Gonzalo Santamarina. Yo los veo participar activamente. Bien, rumbo, ya estamos a 2 semanas y pico, nada más. Últimas acciones, digamos, hacia adentro, ¿cómo se está trabajando? Bien, estamos trabajando en salir a caminar, cumpliendo con todos los compromisos que tenemos asumidos de reuniones barriales, reuniones con asociaciones, reuniones con cámaras, reunión con distintas organizaciones que nos lo solicitan, con las caminatas diarias y bueno, analizando, creo que casi seguramente hacer un acto de cierre previo al 27 de octubre. Uh-huh. Y una aclaración que te quería hacer, del sector del kirchnerismo se está hablando de que desde el gobierno local estamos violando la veda. Quiero hacer la aclaración porque la hicimos ayer. Las inauguraciones, hay un comunicado del... Claro, pero no han leído la ley. El Código Electoral Nacional establece que son 25 días antes que no se puede hacer más publicidad oficial de los actos de gobierno. La ley electoral de la provincia de Buenos Aires establece ese plazo en 15 días. Quiere decir que hasta el 12, el 12 de este mes, claro, es que se puede hacer la publicidad, y el 12 comienza a regir la ley. 14.086, es una aclaración, ¿no? Que no recuerdo bien el número de ley. Artículo, pero sí, 16. Bien. Juan Pablo, ¿viene el presidente a hacer campaña a Tandil? No, está descartado. Sé que va a Olavarría, creo que este sábado. Uh-huh. ¿Tandil está descartado o hay posibilidad? No, creo que ya están programados todos los actos que se van a hacer desde Nación, y Tandil no está dentro de los lugares asignados. ¿Y la gobernadora vendrá a apoyarlo a Lunghi o a buscar los votos de Lunghi? No sé, según... Lo desconozco. ¿Prefieren que vengan o que no vengan?
No, por supuesto que nosotros programamos nuestra campaña electoral y a nivel provincial y a nivel nacional hay otras necesidades que ellos van viendo, dónde es que le es más conveniente tener presencia. Y creo que en base a eso se decide, la verdad que es una decisión de la cual no participamos, y si está decidido que se hizo en Bahía Blanca, se hizo en Junín, se hizo en Olavarría, es porque a nivel nacional se detecta que la necesidad está más presente en esos lugares que en Tandil. Juan Pablo, muchas gracias por molestarte hasta aquí. No, muchísimas gracias, gracias a usted. El doctor Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante y candidato a concejal en primer término por el espacio.